10 de la noche, 47 minutos del miércoles santo, estamos en directo, un miércoles santo marcado por la previsión de mal tiempo que ha provocado que la Hermandad del Perdón de Arcos se haya quedado en su templo, en la Basílica Menor de Santa María de la Asunción y no haya realizado su estación de penitencia. Sin embargo, sí lo han hecho la Hermandad de la calle Granada en Bornos, la Hermandad del Cautivo en Ubrique y enseguida vamos a estar en directo en Puerto Serrano con la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y nuestra Señora de los Dolores. De hecho, ya tenemos imagen en directo que nos llega desde Puerto Serrano. Ya está allí nuestro equipo y enseguida pues vamos a conectar con ellos para ofreceros imágenes de esta hermandad bolichera. Antes de ir a publicidad, hice un comentario respecto a Arcos y a la situación de la Hermandad del Perdón. Nada, falsa alarma, así que no se hable más del tema, no hay nada nuevo que contar al respecto. Y en Ubrique decíamos que está el cautivo en sus calles, recorriendo las calles de la localidad, principalmente las calles del casco antiguo, que son 45 los hermanos costaleros que llevan a sus hombros la imagen del cautivo, obra del imaginero rondeño Miguel Sánchez Ruiz, eso en Ubrique, pero la imagen que tenemos ahora mismo ahí pertenece a Puerto Serrano, como decimos, que va a ser la última localidad a la que vamos a acudir en directo en esta noche del miércoles aquí en Canal Sierra de Cádiz. Programación especial que venimos realizando desde el domingo de Ramos, estuvimos también el lunes, el martes y por supuesto en esta noche del miércoles. Ahí tenéis Hermandad del Cristo, de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores en Puerto Serrano. Cobertura excepcional la que están realizando mis compañeros desplazándose de un lugar a otro, un pueblo a otro, para llevaros directamente a casa estas imágenes, para que podáis vivir las procesiones de Semana Santa, no solo las de vuestro pueblo, sino las de otros muchos que también son interesantes. De hecho, en una misma tarde, en cuestión de horas, hemos estado en Arcos, con la Hermandad del Perdón, en Bornos, con la Hermandad de la calle Granada, en Ubrique, con el cautivo, y ahora esta imagen, esta señal que nos llega en directo desde Puerto Serrano con la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores. Mal tiempo, bueno, la previsión de mal tiempo en todo caso, que ha imposibilitado que la Hermandad del Perdón realizara su recorrido tradicional de costumbre de cada año. Y un mal tiempo que sigue amenazante en esta noche del miércoles y que las probabilidades apuntan a que mañana jueves y el viernes lloverá y lo hará con intensidad. Bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre finalmente, porque ya se sabe cómo son estas cosas del tiempo. Lo mismo te dicen que va a caer un tormentazo, que no llueve nada, que lo mismo dicen que va a hacer muy buen tiempo y diluvia, así que esto es imprevisible. Pero como yo decía antes, pase lo que pase, para bien o para mal, estaremos aquí para comentarlo a la audiencia de Canal Sierra de Cádiz y para ofrecerlo en imágenes, evidentemente. Imagen de Puerto Serrano, como decimos, pero no nos olvidamos de Ubrique y en cuestión de minutos, de segundos, vamos a estar ahí lo tenemos, en la localidad de Ubrique. La Hermandad del Cautivo, que ha salido desde la parroquia de Nuestra Señora de la O, acompañados por la agrupación musical ubriqueña. Thank you.
encontramos aquí en entre el tramo de nazarenos, un numeroso tramo de nazarenos que, como hemos dicho, comprende ya más de 170 los que forman este cuerpo de nazarenos tan jóvenes, que ocupan casi toda la calle Torre. Casi toda la calle Torre, esta calle a la falda del antiguo vestigio nazarí de Ubrique, y en esta ermita mirador de San Antonio, antigua mezquita musulmana en el siglo XVI. Esta ermita de San Antonio, donde se encuentra el Santísimo Cristo yacente, que saldrá en procesión este Viernes Santo con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la encargada de darle culto público a esta imagen que sale junto a la Señora de los Dolores, llevada por costalera desde la iglesia de nuestro Padre Jesús en el jardín, de donde también mañana y también por Canal Sierra podremos ver esa salida procesional de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Estrella a las 8:30 de la tarde desde la, como hemos dicho, desde la ermita del jardín. Ya se oye otra vez los tambores, signo de que ya han pasado de esa difícil estrechez de donde está el Peñón de la Becerra, una peña que está aquí en medio de la calle Torre, que ocupa casi un tramo de la calle, dificultando el paso de las cofradías, incluso de los coches de reparto, que se ven muy dificultados para pasar por ese lugar tan enigmático de Ubrique, una peña sobre a la cual están adosadas las casas que se apiñan sobre este mole de piedra que compone este barrio antiguo de Ubrique, esta calle Torre, calle Peligro, calle Calvario. Un sitio muy muy ubriqueño, muy muy ubriqueño, con este sabor a barrio antiguo, donde las cofradías lucen con todo su esplendor, con esa emoción de verlo pasar por estos sitios tan increíbles y esta belleza tan extraordinaria que tiene Ubrique.
Bueno, está parado. Ya parece que nos pone en marcha el cuerpo de Nazareno. Suena la campana, ya pasa la cruz de guía de la ermita de San Antonio. Y vemos pasar aquí a los más pequeños. Los más pequeños que forman este cortejo. Aquí vienen con varitas. En su primera salida procesional algunos. Con sus canastitos de caramelo, con sus varitas. Y con esa ilusión. De su primera salida procesional, su primer traje de nazareno, su primera estación de penitencia. Vienen algunos ya casi cansados con el chupete. Los más pequeños, ya el cansancio viene haciendo un poco de mella. Y mientras seguimos viendo pasar este cortejo silencioso. Este gran cortejo, cada año incrementándose un poco más, con estas túnicas blancas y ese antifaz y cíngulo burdeos. De esta trinitaria hermandad. Al fondo ya podemos ver a la imagen de Jesús cautivo, que viene después de pasar esta estrechez del Peñón de la Becerra. Viene ya, lo tenemos ya unos 50 metros de nosotros. No podemos ver todavía porque nos lo impide la esquina de donde estamos situados, pero ya sí se puede activar, que está aquí cerca. En unos instantes lo tendremos ante nosotros. Aquí pasa el estandarte de la hermandad. Como digo, ya se ha arriado el paso otra vez, pero en breve distancia lo tendremos ante nosotros. Esta talla, como hemos dicho, de este imaginero rondeño, Miguel Ruiz Sánchez, que tenía su taller en la calle Sevilla, en Ronda, de donde salió esta imagen, restaurada en el año 2005 por el imaginero bornense don Ismael Rodríguez Viciana. Quisiera ya, muy conocido ya en Ubrique por muchísimos trabajos que nos ha hecho
no solamente trabajos religiosos, sino también algunas obras civiles, como puede ser la restauración de la ermita de San Pedro, donde últimamente es el salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, haciendo una magnífica restauración, sobre todo de la bóveda, sacándole esas estrellas y esos relieves que estaban cubiertos bajo la cal y el yeso del tiempo, y ha hecho un trabajo increíble de donde se sitúa hoy ese salón de pleno de Ubrique, usado también para distintas conferencias, presentaciones y muy diversos sitios, en un sitio inigualable que tenemos aquí para hacer todo ese tipo de eventos. Últimamente también este autor ha realizado la restauración de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Ubrique, con un trabajo magnífico en la talla, sacándole toda su encarnadura y toda su viveza original de la talla, que tal como le imaginó Illanes, este imaginero tan afamado y tan querido sobre esta zona, que tiene tantísimas y tantísimas esculturas, tantísimas imágenes, que son las que procesionan en muchísimos sitios de esta Andalucía, sobre todo la provincia de Sevilla y Cádiz, como tenemos el ejemplo de la hermandad de Jesús de las Penas de San Roque, la hermandad de San Roque, Jesús de la Victoria, y también Alcalá de Guadaira, nuestro padre es un nazareno de Alcalá de Guadaira. Y aquí la hermandad de nuestro padre es un nazareno, también tiene una de esas obras de él, del año 1941, haciendo un trabajo de restauración, como ya digo, magnífico, al igual que con la Santísima Virgen de la Estrella, que la dejó en perfectas condiciones, esa imagen de Abascal, que es una preciosa imagen, esa reina del jardín, madre de los ubriqueños, que procesionará mañana jueves, y que la podremos ver, como estamos viendo en Canal Sierra Televisión, todas las salidas procesionales de toda la Sierra Gaditana, y estamos disfrutando desde todos los puntos, haciendo un magnífico trabajo desde todos los lugares, en todas las cofradías que están haciendo esta acción de penitencia esta Semana Santa. Vuelve a sonar el llamador en el paso de Jesús cautivo y se eleva sobre los zancos, una levantada pulso, y empieza ya su andar por esta calle Torre, esta estrecha calle Torre, donde en unos instantes lo tendremos aquí, ante la ermita de San Antonio, para hacerle las ofrendas de estas hermandades que están en la puerta, la hermandad del Nazareno con su junta de gobierno y su hermano mayor al frente, don José Manuel Naranjo García, y también la agrupación de San Antonio de Padua, con su presidente don Manuel Gómez Toro, que estarán en la puerta para hacer esa ofrenda tradicional de todos los años a esta querida hermandad. Sierra de Cádiz. Y ahora suena Paz Reina de la Granada con la agrupación musical ubriqueña, que es magnífico acompañamiento viene haciendo a esta cofradía durante los años que lleva, que ya son unos cuantos los que acompañan su discurrir por las calles de Ubrique. Y esta marcha que ya llevan ellos como santo y seña en su repertorio en esta cofradía.
Ya tenemos aquí los ciriales, ya se ven aquí los ciriales del paso. Y en breve momento lo tendremos aquí, saliendo ya de la esquina. Ya está aquí la presidencia. Y ya lo tenemos aquí. Aquí viene. Después de esta subida de la calle Nevada y el difícil paso que han tenido que hacer en el Peñón de la Becerra, aquí está. Estos 38 corazones a compás, paseando a su señor cautivo, el señor de la túnica blanca, el señor que va bendiciendo todos los miércoles santos a todo aquel que se acerca a su paso, todo aquel que se asoma al balcón, todo aquel que está rindiendo pleitesía y que se acerca a él con un ruego, una promesa. Aquí está, ahí lo tenemos, bella estampa la que estamos ofreciendo aquí desde el sitio donde estamos instalado la cámara. Nuestro Padre Jesús cautivo. Aquí viene. Una vez más y otro año más. Aquí. A las mismas plantas de la ermita de San Antonio, donde vamos a llegar. Donde vamos a llegar en un momento con estos costaleros que vienen haciendo este esfuerzo como cada año con su señor cautivo, el de la túnica blanca. Y ya vamos llegando. Ahora asistiremos a esta maniobra tan difícil, donde van a enfilar la ermita de San Antonio. Eso es, venga, vamos valiente. Ya estamos ahí. Y ya lo tenemos aquí. Lo seguimos. Se detiene, vamos a... Otra vez posa sobre los zancos. En la mismísima puerta.
se vuelve a elevar sobre los zancos y ahora va a iniciar esa maniobra para volverlo. Y ahora suena Mi amargura y los pétalos que vuelan sobre y con esta imagen del cautivo bajo esta petalada que está cayendo ahora mismo, vamos a despedir desde aquí de Ubrique y emplazamos para mañana en Canal Sur Televisión y damos paso a nuestro compañero Antonio Velasco. Las estrechas calles del magnífico y precioso casco antiguo de Ubrique son testigos del discurrir, del procesionar de la hermandad del cautivo. Ahí lo vemos introducirse de lleno en esas callejuelas de, como decía, del casco antiguo de Ubrique. Estamos en directo, son las 11 de la noche y 17 minutos, y de Ubrique vamos a saltar, no hemos terminado, vamos a saltar a Puerto Serrano en directo también, por supuesto. Ya tenemos una imagen en directo desde Puerto Serrano de la hermandad del Cristo, del Santo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores, más conocida popularmente como la Hermandad. Fue fundada en marzo de 1971 en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Puerto Serrano por personas devotas del pueblo. Y tiene su salida procesional cada noche del Miércoles Santo. Las 11 de la noche y 20 minutos, imagen en directo desde Puerto Serrano. Por si acabáis de poner la televisión en estos instantes, bueno, la Sierra de Cádiz está en directo en Puerto Serrano. Hemos estado ya en Arcos, en Bornos, en Ubrique. Ahí tenemos esa levantada y digo, vamos a finalizar este directo del Miércoles Santo en Puerto Serrano con la Hermandad del Santo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores, más conocida en el pueblo como la Hermandad. Más de 100 penitentes acompañan cada noche del Miércoles Santo a esta hermandad en Puerto Serrano, que visten con túnica blanca y capirote morado. Thank you.
11 de la noche y 23 minutos en directo en Canal Sierra de Cádiz. Imagen, señal que nos llega desde Puerto Serrano. Hermandad del Santo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores. La imagen del Cristo se cree que es del siglo XVII, totalmente de madera, tallado por el artista local don Manuel Rodríguez Carretero, y con la cruz que los costaleros, con un mecanismo incorporado, hacen que baje para que, arrastrándose de rodillas, entre y salga por la puerta de la iglesia. Miércoles Santo en Puerto Serrano, y os la estamos contando en directo para toda la sierra en Canal Sierra de Cádiz, para todo el mundo a través de canalsierradecadiz.com. Entráis en nuestra página web, en seleccionar página le dais a emisión en directo y ahí podéis ver la misma imagen que estáis viendo ahora en tiempo real, pero en cualquier parte del mundo. Vamos a aprovechar esta parada y enseguida, para hacer una pausa para la publicidad, y enseguida regresamos a Puerto Serrano porque queremos ver también la imagen de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores. Será en unos minutos, un pequeño descanso, y enseguida continuamos en esta noche del Miércoles Santo.